Así se veía la tragedia desde el aire. Una colisión frontal en el kilómetro 140 de la Ruta 9 Norte, a la altura de Morro Chico, entre un bus de la compañía Busur y un camión, dejó 3 muertos. El chofer del bus y el auxiliar, identificados como Juan Hernández Aguilar y Jefferson Sánchez Quintero, respectivamente, mientras que el chofer del tractocamión que viajaba a Puerto Natales fue identificado como Víctor Cerol Nail. Al lugar de la emergencia concurrió, aparte de personal SAM, Cuerpo Bombero Punta Arena, primera compañía RQ1, Cuerpo Bombero de Natales con su primera unidad. Al llegar al lugar de la emergencia, cierto, ya personas que pasaban junto a personal de carabineros liberaron a las personas del bus, el cual volcó, cierto, producto de este accidente. Y el Cuerpo Bombero de Punta Arena se dedicó, cierto, autorizado por el fiscal, cierto, para poder liberar a las 3 víctimas fatales que hubieron en esta emergencia. Lamentablemente, a razón de este hecho, hasta el momento tenemos registrados 3 víctimas fatales y hasta el momento 8 lesionados registrados, puesto que algunos fueron trasladados desde el lugar en ambulancia y algunos por los medios, por sus propios medios, por el transporte de personas particulares que los llevaron a Punta Arenas. Además, uno de ellos, que se encontraba de gravedad, fue trasladado en el helicóptero institucional de Carabineros de Chile. El bus de la empresa Busur viajaba con 53 pasajeros, entre ellos una delegación deportiva de básquetbol proveniente de Porvenir. Todos salvaron de la tragedia. El helicóptero de la unidad aeropolicial de Carabineros se desplazó al lugar, transportando a un equipo del SAMU para que entreguen las primeras atenciones a los lesionados más graves. Bueno, efectivamente, cuando nosotros llegamos al lugar, salimos en forma inmediata desde acá de Punta Arenas. Efectuamos el traslado de una persona lesionada que estaba atrapada al interior del bus. El traslado lo hicimos en el menor tiempo posible, nos demoramos aproximadamente 24 minutos en llegar desde el sector de Morro Chico, que fue el accidente, hasta la ciudad de Punta Arenas. Las causas del accidente son materia de investigación, pero pasajeros del bus aseguraron que el camión sobrepasó el eje central de la calzada, materia que tendrá que ser corroborada por personal de la SIAT. Desde la empresa a cargo del camión accidentado, lamentaron lo sucedido. Bueno, el camión salió al mediodía, ¿cierto?, para el puro tracto, para pasar a enganchar un semirremolque a Puerto Natales, y su destino era cargar ganado a la estancia Sofía, camino a Cerro Castillo, y dirigirse por tierra, vía terrestre, digamos, a la zona central del país con los animales. En la empresa este chofer está trabajando aproximadamente como 3 a 4 meses, más que eso no. Desde la empresa Busur informaron que los pasajeros, la mayoría sin lesiones de gravedad, fueron trasladados por buses de la compañía hasta el hospital de Punta Arenas como medida de precaución.